Sí, pues cuando empezamos a trabajar en el proyecto, pues digamos que sentí que era como una alegoría muy, que era muy importante, que de alguna manera conectaba nuestro pasado con nuestro presente, pero se sentía como una alegoría de un tiempo lejano, ¿no? Como de alguna manera con cierta distancia, en un lugar remoto, y a medida que empezamos a trabajar en la película y empezó a dejar de ser un lugar tan remoto y empezó a dejar de ser un tiempo tan lejano, y empezó a sentirse más y más actual, más y más relevante, hasta que en el momento en que sale la película, pues ya es un momento en que esa historia está hablando de aquí y de ahora. Pero lo que me interesó realmente es que esto es algo que es como la primera lectura que se hace sobre esa creación del otro, pero pues digamos que la historia también se desarrolla en cómo el imperialismo y el colonialismo tienen dos caras, ¿no? No es solamente la cara militar, la cara abrupta, sino que también cómo el protagonista, a través de sus acciones, con las mejores intenciones, termina ejerciendo ese mismo poder, y cómo termina victimizando y revictimizando a aquellas personas que han sido oprimidas por ese poder. Entonces es una crítica mucho más profunda que la crítica superficial sobre los horrores que todos conocemos del imperialismo, y es una pregunta de cómo hacemos parte de él también, ¿no? Y de cómo es difícil renunciar al privilegio otorgado, y cómo es difícil dejar de oprimir, aunque sea con las mejores intenciones.